María nos recuerda el Evangelio de hoy. Jesús enseñó con una parábola que era necesario orar siempre sin desanimarse. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaban los hombres. Y en la misma ciudad vivía una viuda que recurría a él diciéndole: te ruego que me hagas justicia contra mi adversario. Durante mucho tiempo el juez se negó, pero después dijo: yo no temo a Dios, ni me importan los hombres, pero como esta viuda me molesta, le haré justicia para que no venga continuamente a fastidiarme. Y el Señor dijo: oiga lo que dijo este juez injusto. Y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche, aunque los haga esperar. Les aseguro que en un abrir y cerrar de ojos les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esa oración por tus necesidades. Juntos decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, en este día tan importante para todos los misioneros del mundo, celebramos hoy el DUM aquí en la parroquia San Luis Beltrán y queremos también dar a conocer, para que todos conozcan nuestra misión, nuestra obra, a toda la comunidad cultural y misionera, Marta Herrera. Bueno, Marta fue una persona que se nació, digamos, en esta comunidad y al conocer a Cristo despertó su gran espíritu también misionero. Fue una persona que nació con las misiones aquí en Luis Beltrán y durante 14 años de su vida misionó para el sur de Chile. Fueron muchos hogares que hoy en día, cuando volvimos después de tantos años, ella también fue conocida, conocía a esos jóvenes hoy, que en aquel tiempo fueron niños, que también se alegraron de conocer que su legado duraba hasta hoy y que había vuelto a renacer. Nuestra primera misión fue también visitar esos hogares que la conocieron algún día. Junto con ellos también quisimos recordar a otras misioneras que ya partieron y formaron parte de esta misión durante todos estos años, que fue la señora Marta Muñoz, la mami Ceci, muy conocida como Cecilia Marín, y también la señora Yolanda Gómez, que ayudó tanto también en las misiones acá dentro del sector. Y también quisimos recordar especialmente, que hace muy poco nos dejó, al padre Felipe Ortega, quien compartió también con nosotros alguna misión nocturna o misión también en el sur. Por todos ellos, porque sabemos que gozan del Señor y también confiamos en ellos que nos ayuden cada día para que sigamos perseverando. Se necesita mucha misión, no tan solo acá, en tantos lugares que el Señor aún no llega o que por diferentes dificultades también han perdido la esperanza muchos hermanos en la vida. Por esta misión, que ya lleva muy poco de nacida, para que este espíritu que dejó la Marta siga adelante y continuamos nosotros con esta misión que se nos da a nosotros cada uno desde el bautismo: salir y llevar el Evangelio a todo el mundo. Nos faltaba también comunicar que nuestro himno, digamos, parroquial, San Luis Beltrán, esta canción, fue la Marta la que escribió su letra. Y Miguel, que está entre nosotros, Miguel González, fue el que le puso la música. Así que
eso también con mucha humildad nos llena de alegría, porque alguien que está desde el cielo también nos está empujando. Y este 9 de octubre, cuando la comunidad San Luis Beltrán cumplió 151 años, nuestro párroco, el padre Julio, por un pedido que se hizo la misma comunidad misionera, nos dio la gran alegría de que el salón, que es nuestra única sala que no tiene nombre, llevará el nombre de nuestra primera misionera de la comunidad y se llamará Salón Parroquial Marta Herrera. Yo quiero nacer.
su bendito nombre sea la gloria, a su bendito nombre sea el honor, a su bendito nombre la alabanza. Santo Cordero de Dios, a su bendito nombre sea la gloria, a su bendito nombre sea el honor, a su bendito nombre la alabanza. Santo Cordero de Dios, Santo Cordero de Dios, Santo Cordero de Dios, a su bendito nombre sea la gloria, a su bendito nombre sea el honor, a su bendito nombre la alabanza. Santo Cordero de Dios, a su bendito nombre sea la gloria, a su bendito nombre sea el honor, a su bendito nombre la alabanza. Santo Cordero de Dios, bendito nombre sea el honor, a su bendito nombre la alabanza. Santo Cordero de Dios, de Cana, María estaba presente, y en medio de tanta gente pudo ver la realidad de las cosas que abundaban y las cosas que faltaban, y sin dudarlo ella se acercó a Jesús. En las bodas de Cana, María estaba presente, en medio de tanta gente pudo ver la realidad de las cosas que abundaban y las cosas que faltaban, y sin dudarlo ella se acercó a Jesús. Falta el vino, falta el vino, hijo mío, falta el vino, falta el vino, falta el vino, hijo mío, falta el vino. Jesucristo la escuchó, y aún no siendo su momento, vio en los ojos de su madre esa gran necesidad, y no le negó a María el milagro que pedía, y 6 tinajas de agua en vino. Y María les pedía, hagan todo lo que él diga. Y María les pedía, hagan todo lo que él diga. Si tú invitas a María,
la fiesta de tu vida. Ella sabrá con certeza cuál es tu necesidad. Ya su hijo rogará como lo hizo aquel día. Que se repita el milagro de Caná. Trae todas tus tinajas para que él haga el milagro. Y sé fiel a las palabras que tu madre te dirá. Haz todo lo que él te dice y cuando menos lo pienses, ante tus ojos el milagro ocurrirá. Y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice. Y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice. Y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice. Y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice. Si ustedes oran, Satanás no podrá hacer nada contra ustedes, porque ustedes son hijos de Dios y Él tiene su mirada puesta en ustedes. Oren, que el rosario esté siempre en sus manos como signo para que Satanás dé que ustedes me pertenecen, sepa que ustedes me pertenecen. Gracias por haber respondido a mi llamada. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Santa María, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por la paz del mundo entero. Oremos, hijos míos, nunca dejen de Por
oración de consagración al Inmaculado Corazón de María. Oh corazón inmaculado de María, lleno de bondad, muéstranos tu amor, que la llama de tu corazón, María, descienda sobre todos los hombres. Nosotros te amamos inmensamente. Imprime en nuestro corazón el verdadero amor. Así tendremos un deseo continuo por ti. Oh María, dulce y humilde de corazón, acuérdate de nosotros cuando caemos en pecado. Tú sabes que todos los hombres pecan. Concédenos por medio de tu corazón inmaculado ser curados de toda enfermedad espiritual. Haz que siempre podamos contemplar la bondad de tu corazón maternal y por medio de la llama de tu corazón, haz que nos convirtamos. Amén. Oración de consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Oh Jesús, sabemos que tú eres misericordioso y que has ofrecido tu corazón por nosotros. Estás coronado de las espinas por nuestros pecados. Sabemos que tú oras también hoy para que no nos perdamos. Jesús, acuérdate de nosotros cuando caemos en pecado. Por medio de tu corazón santísimo, haz que todos los hombres se amen, que desaparezca el odio entre los hombres. Muéstranos tu amor. Todos nosotros te amamos y deseamos que tú nos protejas con tu corazón pastor de todo pecado. Entra en cada corazón, Jesús. Llama, llama a la puerta de nuestro corazón. Sé paciente y perseverante. Nosotros todavía nos mantenemos cerrados porque no hemos comprendido tu voluntad. Llama continuamente. Haz, oh buen Jesús, que te abramos nuestro corazón, al menos en el momento en que recordamos tu pasión